cerca, oh Dios, de ti. Quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Si cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad, aún en mi soñar me sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después, al despertar, a ti por fe cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo dejé atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Decir que vivimos tiempos complicados es casi, en este momento, continuar con hablando de memes, ¿de acuerdo? Pero es así, es la realidad. Y no solamente vivimos tiempos complicados con relación a las enfermedades que nos rodean, las pandemias, las preocupaciones por la salud o por la economía, sino también lo que tiene que ver con la existencia, lo trascendente. Y de eso quisiera hablaros hoy.
quisiera que hiciésemos una reflexión sobre nuestra identidad. Pero antes de ello, si no os importa, quisiera, si os parece bien, dedicar, como tengo por costumbre, un tiempo a los niños. ¿Os parece? Venga. No sé si alguna vez, niños, habéis pensado, o habéis leído, o habéis visto algo sobre monstruos. Yo os quiero hablar hoy sobre algunos de ellos. Pero no quiero que os asustéis, porque son monstruos que vamos a dominar. Y ya veréis cómo. Antes de comenzar, quiero deciros que la palabra monstruo es una palabra muy antigua que hacía referencia a una creencia que tenía mucha gente de que seres sobrenaturales o dioses, para mostrar su agrado o desagrado, enviaban ciertas señales. Esas señales que mostraban lo que ellos opinaban venían a veces en forma de monstruos. Por eso la palabra monstruo está muy relacionada sobre mostrar algo, sobre decir algo que a lo mejor hay a nuestro alrededor o hay dentro de nosotros para que lo comprendamos. Yo os voy a hablar de alguno de esos monstruos y vosotros tenéis que ir pensando si alguno de ellos tiene que ver algo con vosotros, ¿vale? Estad muy atentos, por favor. Continuamos. Continuamos con esta propuesta que os hago de reflexión esta mañana. Es reflexiones sobre nuestra iglesia. Porque no solo pensamos qué somos, cómo estamos, sino en las asociaciones, en los clubs en los que la gente está, en los lugares a donde va, se preguntan, bueno, ¿y esto? ¿Y esto qué sentido tiene? Y lo mismo está sucediendo con nuestra iglesia. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es nuestra iglesia? ¿Cuál es la identidad? Hay gente que explica sus percepciones de lo que es la iglesia, su realidad, pero a veces hay discrepancias sobre esa manera de pensar. Y sobre esto me gustaría que hiciésemos una reflexión. Y para ello, quisiera que considerásemos algún concepto previo. No os asustéis. Hace referencia a alguna expresión que no es muy común en nuestro hablar cotidiano, pero que sí, sin embargo, nos va a permitir, de acuerdo, a entender mejor cómo podemos comprender la identidad de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día de una mejor manera. Y voy a tomar el método que emplea un escritor, filósofo, filólogo, que es Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, planteándose lo que se planteaban desde la antigüedad los mismos griegos, ¿no? Cuando preguntaban qué es un río, si está todo el tiempo fluyendo, ¿qué es? ¿Qué podemos definir qué es un río? ¿Con qué características? ¿Qué es lo permanente y lo que no es permanente? ¿Y eso qué tiene que ver con su naturaleza, con su forma de ser? Bueno, pues Paul Ricoeur, en un momento haciéndose estos planteamientos, él habla de un concepto que se llama identidad narrativa. Identidad narrativa es un concepto muy interesante porque va a separar dos expresiones que son propias de cuando alguien se preocupa algo, se preocupa en cualquier circunstancia, sobre temas vinculados, ¿de acuerdo?, con lo que tiene que ver con lo que somos, cuáles son nuestras características. Y hay dos conceptos que dice Ricoeur que me gustaría que podamos considerar. Primero, mismidad. Segundo, ipseidad. Y te acabarás de desconectar. Pues dirá, esto que me ha dicho Víctor, no lo entiendo. Lo vamos a hacer fácil, ¿de acuerdo? Imagínate que yo te indico que la palabra mismidad es una foto y la palabra ipseidad es un time-lapse. Dice, bueno, se sigue complicando, ¿qué es un time-lapse? Pues te voy a explicar lo que es un time-lapse, pero luego. Hay gente que mira la identidad de las cosas, su identidad misma, solo en un momento de su vida y en una percepción de su vida. Es como si echase una foto. Y sabéis que una foto varía mucho del fotógrafo. Depende quién haga, ¿de acuerdo? Una foto u otra, ¿cómo cambia, verdad? ¿De acuerdo? Los grandes fotógrafos son especialistas en saber ver y en saber tomar las fotos. Por lo tanto, en el concepto de mismidad de una foto, hay cuestiones que tienen que ver con la percepción y con el tiempo. Percepción, por ejemplo. Yo no me veo lo mismo
a mí que me pueden ver el resto de personas. De igual manera, cuando yo evalúo instituciones, seguramente la percepción que yo tenga de la Iglesia no siempre va a ser coincidente con la que tengan otras personas. Segunda cuestión relacionada con eso, con mis miradas, con la foto. Cuando yo observo fotos de un momento o de otro en el tiempo, vemos cómo cambia la foto. ¿No os ha pasado nunca ir a un sitio que habíais visto hacía muchos años y un mismo edificio ha sido restaurado, remozado, cambiado, y teníais una foto de ese edificio y ahora es otra cosa completamente distinta? Hoy yo iría más lejos. Nosotros, ¿verdad? Cuando vemos fotos nuestras del pasado, uno puede decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede aquí? ¿No? ¿Qué pasa con esta foto? Sin embargo, cuando hablamos de ipseidad, estamos hablando de esa foto de un día y otro y otro y otro y otro a lo largo del tiempo que la juntamos y la vemos toda corrida. Eso se llama hoy día un time-lapse. Mira, voy a dar un ejemplo de uno. Mirad este time-lapse de una chica a lo largo de 20 años de su vida. Qué interesante, ¿no? Que nuestra vida se pueda reflejar. Hay elementos comunes de esta chica. La forma de sus ojos, la estructura, su piel, ¿de acuerdo? Todas esas fotos juntas, ¿de acuerdo? Se han convertido en algo que trasciende, y que nos habla de lo que ha sido, de la esencia, de lo común a lo largo de toda su existencia. Bueno, pues cuando hablamos de la Iglesia pasa esto. ¿Qué trabajamos? ¿Solo con fotos? Y si trabajamos solo con fotos, ¿qué foto elijo? Fijaos, ahí tenéis dos fotos que son muy características y que nadie diría que no son de nuestra Iglesia. ¿De acuerdo? Una foto de Ellen White y su esposo y una foto del presidente de la Asociación General, el actual presidente, con su esposa. Si alguien viese la foto diría, estas personas no tienen mucho en común. Pero sí, hay elementos en común. ¿Cuál es la esencia? La esencia en la que surge y en la que se desarrolla, ¿de acuerdo? Nuestra Iglesia. Vamos a ver. Y tenemos que verlo porque además hay cuestiones que nos conducen a error, ¿no? Cuando solamente vemos la foto. Os voy a dar un ejemplo. A veces en los diferentes lugares donde he viajado he observado cosas que distinguen a la Iglesia Adventista. Cuestiones, a mi entender, secundarias. Por ejemplo, voy a hablar del concepto de adoración. Cuando viajé por primera vez a Sudamérica me llamó mucho la atención la importancia, la relevancia, la solemnidad de la adoración, sobre todo esas músicas, este tipo Heraldo del Rey, cuartetos, muchas veces masculinos, de acuerdo, que hablaban de una adoración con unas características. Me sorprendió mucho la primera experiencia que tuve en Estados Unidos cuando fui a alguna de nuestras congregaciones donde se practicaba, en aquella época, para mí era novedoso, el worship y también la adoración. Y ya no os digo nada, un verano que con Esther tuvimos la oportunidad de ir a Sudáfrica, fue extraordinaria una tarde en que nos invitaron a adorar a Dios haciendo música gospel. Y quizá la más curiosa y exótica de todas fue un sábado que me tocó predicar en Bishkek, en Kirguistán, en nuestra iglesia, la iglesia de tradición kirguís, porque me parecía que estaba en una mezquita. Sin embargo, era una iglesia adventista. Eran fotos distintas, pero yo observaba que entre todos esos actos de adoración habían elementos comunes. Era el time-lapse, era detectar la esencia. ¿Me permitís que pare un momento? Porque quiero dedicar un tiempo a los niños. Gracias. Niños, ahora entre nosotros. Os voy a mostrar un monstruo que vais a ver a continuación, que es un monstruo que pensaréis que no lo es, que no es así, pero que a veces pasa. A ver, los monstruos
que nosotros tenemos a veces dentro, son ese tipo de reacciones que tenemos que decimos, bueno, ¿y por qué estoy teniendo esta reacción si yo no soy así? A ver, ¿a quién de vosotros no ha pasado que un día estaba con vuestros padres o abuelos y llega alguien que no conocéis y os entra una vergüenza impresionante? Y casi ni habláis, miráis hacia abajo, incluso os ponéis hasta un poquito tontos porque os da tanta vergüenza. ¿Os ha pasado? ¿A que sí, verdad? Pues ese es un monstruo, es el monstruo vergonzoso, que de vez en cuando sale y que hemos aprendido a dominar, porque si somos tan vergonzosos, nos vamos a perder la oportunidad de conocer gente muy interesante en la vida. Así que, si tú tienes ese monstruo, o lo has tenido alguna vez, ¿de acuerdo? Apúntalo, que luego al final te voy a dar un consejo. Sigue atendiendo, ¿eh? Muchas gracias. Volvemos. Yo he pensado en cuatro conceptos que para mí reflejan ese time-lapse de nuestra iglesia. Reflejan lo concepto de lo que no ha variado en todas estas décadas, en todos estos tiempos, ¿de acuerdo? Y que forma parte de lo que somos, y si algo de esto no existiera, de lo que dejaríamos de perder nuestra naturaleza como adventista del séptimo día. El primero es el concepto de iglesia. Y alguien puede estar pensando, bueno, pero al principio no queríamos llamarnos iglesia, éramos movimiento. Sí, quizá porque el concepto de la palabra iglesia se había desvirtuado y había que volver al concepto bíblico de la palabra iglesia. La palabra iglesia en la Biblia está representada por dos términos en griego en el Nuevo Testamento, eclesía, y todo tipo de congregación en el Antiguo Testamento se llama kahal, tienen al menos dos elementos en común. Uno de esos dos elementos es la congregación. Es llamar a un espacio público a gente de diversos lugares, condiciones, estatus, y en ese sentido, ¿de acuerdo? En ese lugar público, una plaza normalmente, ¿de acuerdo? Se encuentran, se reúnen por alguna circunstancia extraordinaria. Imaginaos la media, por ejemplo, ¿no? Llamaban, tocaban las campanas de las iglesias, iban a las plazas, porque, por ejemplo, cuando había un incendio, la gente se reunía, veía que casas habían incendiado, tomaban sus baldes de agua e iban y ayudaban al proceso. El concepto de iglesia responde a esto, a una congregación, a un espacio de reunión público, donde la gente se fortalece, se instruye, se anima, para. Y esta es la clave. Para. No en. No solo con. Para. La iglesia tiene sentido cuando la iglesia, después de reunirse, de fortalecerse, de adiestrarse, de comprender la voluntad de Dios, lo que a Dios le gusta, sale en misión a ayudar a los demás. Y ese concepto tiene que estar incorporado, y ha estado incorporado a lo largo de la historia de nuestra iglesia. Nosotros nos reuníamos en movimiento, nos reuníamos para extendernos, para la misión. Ya fuese ayudando a las personas más desfavorecidas económicamente o para ayudar a los que no conocen en justicia las bellezas de la palabra de Dios y las oportunidades de futuro. Nosotros somos convocados en oportunidad para salir a dar oportunidades. Somos facilitadores en el proceso de la salvación. Eso significa ser iglesia. Y eso ha sido nuestra iglesia a lo largo de la historia. ¿Me permitís que haga una comparación con el monstruo de los niños? No sé por qué. De tanto en tanto y cada vez más frecuentemente nos aflora el monstruo vergonzoso. Nos da vergüenza, fuera de nuestros espacios de confort o de comodidad, hablar acerca de lo que somos. Lo veo no solo en gente joven, que no sabe muy bien dónde se encuentra y que a veces sufre conflictos en espacios exteriores. Lo veo en gente mayor también. Parece que en Europa, cuando salimos, de la iglesia ya salimos derrotados. Como que ese monstruo vergonzoso nos posee. Y no siempre tenemos la entereza de decir no, hasta aquí.
Pensadlo. Porque si nosotros no predicamos y no contamos a los demás para lo que hemos sido convocados, ¿quién lo va a hacer? ¿Me permitís que le hable a los niños de otro monstruo? Gracias. A ver, ¿no os ha pasado alguna vez que os habéis levantado como muy enfadados y no sabéis por qué? ¿O que estáis, por lo que sea, contrariados porque no os han comprado algo? ¿O no habéis jugado lo suficiente a los videojuegos? Por cierto, algo que hay que moderar porque eso afecta a tu cerebro y tu carácter, y os ponéis de un genio intratable. Os volvéis gruñones y sale de golpe vuestro monstruo gruñón de dentro. ¿Os ha pasado? No me digas que no te ha pasado. ¿No te ha pasado? Hay que ser sincero. A mí me ha pasado. Incluso a veces me pasa. ¿Qué hacemos cuando tenemos el monstruo gruñón? Pues darnos cuenta de que está fuera el monstruo gruñón. Y hay que hacer lo posible porque no se manifieste, no se muestre. Si alguna vez te ha salido el monstruo gruñón, por favor, márcalo. Que luego al final te daré un secreto para controlarlo. Gracias. Sigue atento. Luego haremos algún comentario de este monstruo, ¿no? Vamos al segundo concepto. Iglesia, movimiento. Gente que se encuentra para salir al encuentro de los demás. Segundo concepto, cristiana. Nosotros somos seguidores de Cristo y esto es básico. Nosotros no vivimos en la cristiandad, vivimos el cristianismo y hay una diferencia. Nosotros seguimos el mensaje de Jesús, lo interiorizamos, lo comprendemos y lo predicamos. No estamos en una sociedad con fórmulas, estereotipos y cultura cristiana simplemente. Nosotros vivimos el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús, en esencia, es fácil. Cuando él le pregunta por esa esencia, él dice que el mayor de los mandatos tiene que ver con el amor. Amar a Dios, interesante, ¿eh? Y amar a los demás. De igual manera que nos amamos a nosotros, hay que amar. Y ese es el primer concepto básico. Ya sé que la palabra puede estar en ocasiones manida, demasiado usada, incluso la consideremos vacía. Pero hemos de revitalizar esa palabra. Hemos de revitalizar el concepto del amor. Porque Dios es amor. Y porque Cristo, sobre todo, vino a explicarnos que su Padre era así, que Él era así. Y que Él amaba como nadie. Y el segundo concepto que nosotros vivimos o debiéramos vivir es el de redención. Cristo vino a este mundo y murió por nosotros. Cristo es nuestro Salvador porque gracias a Él, a su sangre, nosotros tenemos oportunidad y vamos a ser salvos. Y esto es algo que marca nuestra existencia. Esto no es un mero discurso, esto no es narrativa vacía. Esto es muy relevante. Mucho. Tanto que tiene que modificar nuestras vidas. Y ahí vuelvo a comentaros un poco lo que decía a los niños. ¿Monstruo gruñón? Muchos de los problemas que tenemos entre nosotros es porque de vez en cuando sale ese monstruo gruñón. Egoístón, con complejos, con ganas a veces de controlar más de lo que debemos de controlar, y nos sale el monstruo gruñón. ¿Sabéis? No puede ser. Eso no tiene que ir con nuestra naturaleza, es el hombre viejo, porque en Cristo nuestra relación es en afecto, en cariño, en amor. Porque nuestra relación es una relación que agradece ser salvos y vive esa gracia con sus hermanos y con la gente que le rodea. No podemos manifestarnos que salga nuestro monstruo como señal de que no lo hemos entendido, de que lo que vivimos no es el amor, de que hay un gruñón por ahí dando vueltas. ¿Me permitís que vuelva a referirme a los niños?
Gracias. Chavalillos, voy a hablaros de otro monstruo que estoy seguro que alguna vez os ha salido. Es el monstruo miedica. ¿Miedica? Porque es cuando te entra mucho miedo por alguna cosa. Yo sé que hasta los niños más valientes y las niñas más valientes en algún momento les sale el miedica. No voy a dar ejemplos para que nadie le entre luego susto, ¿de acuerdo? Pero no ha pasado que estáis muy temerosos y hasta que vienen vuestros padres o alguien que sabéis que estáis protegido con esa persona, un hermano mayor, un amigo, quien sea, os entra un miedo terrible. A mí me ha pasado muchas veces, más de lo que quisiera. Y a veces por culpa de ver cosas que no tendría que haber visto. Lo que me entra mucho miedo, sobre todo por la noche. Si alguna vez te ha salido el monstruo miedica, anótalo, que después te voy a dar la solución para controlarlo. Gracias. Sigue atento. Adventista sería el siguiente concepto. Vas a decir, bueno, Víctor, es obvio, es adventista. Incluso adventista lo usamos tanto que a veces casi pierde el sentido. Bueno, es que adventista, la expresión que viene de venida, ¿de acuerdo? Es la continuidad natural de creer en Cristo. Cristo vino, murió, resucitó y volverá. El decir que yo soy adventista ha estado siempre vinculado con nosotros. Surge de nuestra iglesia, aunque fuese con un chasco, pero surge con nuestra iglesia y se desarrolla en la esperanza. La esperanza marca nuestra existencia. La esperanza nos diferencia de los demás. En este momento de enfermedades, en este momento de pandemia, ¿de acuerdo? La esperanza a nosotros nos da una visión distinta. Tenemos una cosmovisión del mundo diferente. Tenemos confianza. Por cierto, es una confianza que no nos podemos callar, que tenemos que comentar a los demás, porque ellos, muchos de ellos, se dejan abandonar en el hedonismo y en el escapismo porque su esperanza es corta y cada vez más corta con la pandemia. Nosotros tenemos una esperanza de la venida de Cristo en la que todo esto se acaba y estamos en la nueva tierra. Nuestra esperanza no es catastrofista, nuestra esperanza es sumamente beneficiosa, benigna. Y esa esperanza tiene que cambiar nuestra como visión. Yo no puedo vivir de elementos simplemente materiales, porque a lo que yo aspiro es a otra cosa. Yo aspiro a tener las cosas que a Dios le gustan, sobre todo relaciones sanas y saludables que se perpetúen por la eternidad. Y en ese sentido, en ocasiones me preocupa cuando hacemos incidencia en ese apocalipticismo de la persecución, de lo malo, de lo negativo, del final de los tiempos. Está claro, va a haber persecución y van a haber problemas, pero que no aflore, por favor, el monstruo miedica. Ese pavor por qué va a pasar en el futuro. Si nosotros tenemos esperanza, una esperanza en Dios, que es un Dios todopoderoso, una esperanza en que todo va a acabar bien, porque sus promesas en el pasado y en el presente se han cumplido y se van a cumplir en el futuro. Y Él nos dice que esto se resuelve positivamente. Ahora, si en ocasiones te aterra algo, tienes pavor, tienes ansiedad, ponte en manos de Dios. Ora, encuéntrate con Él, porque Él todo lo puede. Él da consuelo y sobre todo da certezas. ¿Me permitís que tenga un momentito, el último momentito con los niños? Gracias. A ver, ahora os quiero hablar del monstruo creído. A ver si os ha pasado alguna vez. ¿No os ha pasado alguna vez que alguien os ha dicho lo bien que hacéis algo una y otra vez? Y, no sé, lo bien que cocináis galletas, o lo bien que estudiáis en clase, o lo bien que jugáis al fútbol, ¿de acuerdo? O lo bien que pintáis. Y en un momento dado, os lo habéis creído. Y os lo habéis creído tanto que incluso miráis a los demás como diciendo, oh, yo soy más listo. Yo pinto mejor, yo juego a fútbol mejor que nadie. Este es el monstruo creído, que sale de vez en cuando.
Si alguna vez te ha salido, tienes que dominarlo, porque el monstruo creído, ¿sabes?, te da una imagen de ti que no es verdad. Porque todos somos buenos en algo, porque Dios nos dio a todos muchas capacidades, pero también hay gente que es mejor que nosotros en otras cosas. Y no pasa nada. Y eso es bueno, porque juntos podemos hacer más cosas juntando nuestras capacidades. Así que si este monstruo te ha salido alguna vez, márcalo, que vamos a trabajar con ese concepto. Seguimos. Alguno ya estará haciendo alguna asociación, adelantándose a lo que voy a decir después. Bien, bien. Sois gente inteligente. Me gusta. El último concepto es del séptimo día. Es decir, Víctor, del séptimo día, de hecho a veces hasta suena raro, ¿no? Yo soy adventista del séptimo día, guardo el sábado, celebro el sábado, que tendría que ser la expresión, ¿no? Decir que somos del séptimo día y que lo hemos sido a lo largo de la historia, aunque en ocasiones se nos haya acusado o tildado de judaizantes, es mucho más profundo de lo que mucha gente piensa. Ser del séptimo día implica, en primer lugar, como dice muy bien el texto bíblico, ¿de acuerdo?, que el sábado está vinculado con la creación. Y si hay una creación es porque hay un creador. En realidad, el énfasis de toda la semana de la creación está en Elohim, en Dios que crea. Que yo sea del séptimo día quiere decir que tengo claro que creo que Dios ha creado el universo. Y eso cambia muchas cosas, aunque a veces no sea popular. Que yo crea que Dios es el Dios creador, me da a mí una perspectiva de criatura, lo que es muy sano, lo que es muy saludable, lo que me permite que no tenga el deseo, ¿no?, de hacer las cosas sin el apoyo y las propuestas de Dios. Y un segundo concepto del sábado es que Dios anhela que cesemos nuestros tiempos, nuestras condiciones, para estar con Él, para disfrutar con Él. Yo pienso en muchas ocasiones que esto es como, no sé si habéis visto los pisos piloto de las urbanizaciones. Uno va y ve una casa y se imagina cómo van a ser todas las demás casas. Bueno, pues para mí el sábado en este momento de la historia es como el piso piloto de la eternidad. Lo que vivimos el sábado, lo que debiéramos vivir el sábado, es tan intenso, tan agradable, tan positivo, que hace que nosotros deseemos, ¿de acuerdo?, vivir en ese espacio, en ese tiempo, vivir con Dios constantemente. Ojalá ese momento de encuentro que nosotros mantenemos y celebramos cada 7 días se fuese expandiendo con un bonus, como si fuese un juego, un videojuego, se fuese expandiendo con más tiempo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta llegar de nuevo al sábado, en una experiencia con Dios, en un momento de encuentro. Esos encuentros nos fortalecen y hacen que nuestra identidad se mantenga constante. ¿Qué sucede a veces? No sé por qué razón. La gente que guardamos el sábado en distintas denominaciones tenemos tendencia a creérnoslo, a creer que somos más que otros, cosa que no es cierta, todos son hijos de Dios, todas las personas, todas las religiones, todas las denominaciones. En realidad, el que yo observe el sábado no es lo relevante. Lo relevante es que Dios se encuentra conmigo, abre sus brazos y le comprendo mejor con mis hermanos, con mis amigos, en la naturaleza, en sábado. Si yo entiendo que Dios es Dios creador, ¿de qué me lo creo? Ya lo decía el Apocalipsis sobre el laodicense, ¿no?, que pensamos que somos ricos y estamos bien vestidos y tal, y nada de eso, pobres y desnudos. Pero si yo soy criatura, si yo entiendo las cosas, ¿qué me creo? Yo creo en Dios. Él es quien cambia las cosas. Un momentito para hablar con los niños. Gracias. A ver, hemos hablado de monstruos. ¿Habéis anotado cuáles son los vuestros? Y estáis pensando, bueno, a ver, Víctor, estoy esperando que me digas cómo pasa para poder solucionarlos. Pues mirad, la clave de dominar nuestros monstruos se llama Cristo, se llama Jesús.
porque Jesús nos da las herramientas para que podamos dominarlos. ¿Sí? ¿Cómo? Pues mira, nos va a dar las herramientas para que seamos personas menos vergonzosas, porque sabemos que con Él, como tenemos su apoyo, y Él nos ayuda a comunicarnos con los demás, Él nos va a ayudar a entender que los demás son personas que también tienen necesidades. Entonces, si tú te pones en manos de Jesús, por ejemplo, vas a ser amable. Con Jesús, como Él nos dice que tenemos que tratar bien a la gente y que no podemos portarnos mal, vamos a dejar de ser gruñones. Un día se te escapará, pero diga, que Jesús dice que yo tengo que ser una persona que trate bien a la gente, que no puedo ser tan caprichoso o caprichosa o tan gruñón. Con Jesús no tenemos miedo de nada, porque Él nos cuida. Si Él es el que controla el universo, ¿no va a poder ayudarnos cuando tenemos problemas? Por supuesto que sí, aunque la gente diga que no, Él nos ayuda. Claro, que Él es Dios y nos ayuda de formas que no siempre entendemos. A veces sí, pero otras veces no. Pero Él nos ayuda, no tienes que tener miedo. ¿Sabes? Cuando Satanás se entera que Jesús está con nosotros, se aleja, porque sabe que es más poderoso. Y por último, cuando yo hablo con Jesús, me doy cuenta que es tan bueno, tan grande y sabe tanto, que no puedo ser un creído. Además, Jesús me enseña que todos los demás tienen cosas buenas y pueden hacer cosas muy bien. Y todo lo que yo aprendo es a tratarlos, queriéndolos, como si fuesen mis verdaderos amigos. Casi, casi, como si fueran mis hermanos. Por eso en la iglesia nos llamamos hermanos. ¿Sí? Porque no somos creídos, somos humildes e intentamos vivir juntos aportando lo mejor que podemos dar cada uno. ¡Qué chulo!, ¿verdad? Pues todo esto y mucho más puedes aprender leyendo la Biblia, oyendo a la iglesia, o escuchando desde internet sermones o actividades que tienen que ver con vosotros, con los niños. Así que mira tu monstruo, táchalo y di, a partir de ahora no me va a controlar porque yo confío en Jesús. Ahora que estamos así, aquí a solas, y que ya los niños tienen parte del mensaje, quiero daros un testimonio de mi vida. ¿Me permitís que por un momento os muestre algo íntimo? Vamos a usar la magia de la filmación. Bueno, ¿me permitís que haya hecho este cambio? Es como, estoy más cómodo. Es como mi ropa de estar por casa. ¿De acuerdo? Como que os quiero hablar de forma testimonial de algo íntimo de mi experiencia. Todos tenemos nuestros monstruos. Y hay dos, ¿de acuerdo?, que de vez en cuando afloran. Y que ha habido momentos en mi vida en que no sé si he sabido gestionar bien. Otras veces creo que sí. Uno de ellos es el monstruo gruñón. Y el otro de ellos es el monstruo creído. ¿Por qué? No sé. Cada uno tenemos nuestro temperamento, ¿no? Seguramente el primero se deba a mi temperamento del Mediterráneo, vehemente, que en ocasiones no sabe controlar o no ha sabido controlar. Y el otro tiene que ver, pues, con algo que suele ser una deformación profesional, que nos pasa a los académicos, que nos creemos más de lo que somos. Pues bueno, yo, a pesar de que a veces la iglesia, la identidad de la iglesia, puede presentarme fotos que a mí no me hayan gustado en el pasado o incluso en el presente, cuando yo mido el time-lapse de cómo me ha ayudado Dios a través de mi iglesia, veo con certeza que me ha ayudado a comprender mejor cómo es Jesús y, por lo tanto, a dominar mis hombres viejos, mis monstruos. Así que os quiero enseñar una cosa en este momento, ¿eh? A ver si se ve bien, si no os la explico. ¿Me permitís? Esto es como muy profético, como muy del Antiguo Testamento, es como que os estoy abriendo mi interior, ¿no? Ahí tenéis
a uno de mis monstruos, que de vez en cuando aflora. Con el tiempo, he aprendido a decirle a la gente que yo no soy gruñón, ni quiero serlo, ni soy creído, ni quiero serlo, porque Cristo está en mi vida. Así que de forma jocosa, para no estar todo el día en plan espiritualoide, digo que no soy gruñón, sino que tengo bajo el azúcar. Pero en el fondo, como os pasa a todos vosotros, lo que estoy intentando, y ojalá vosotros también lo intentéis, es dominar mis monstruos con el apoyo de Jesús. Y a Jesús lo veo a través de mi iglesia. No de la foto de una iglesia puntual en un momento del tiempo, sino de esa película que me hace comprender que mi iglesia es el medio para ayudarme a encontrarme con Jesús, que es quien cambia el carácter. Un momento de intimidad. Seguimos con el sermón. De nuevo, con ropa de día de predicación. Como las fotos de hoy día nos indican que tenemos que estar. Quiero deciros que la iglesia, cuando es lo que es muy saludable. Mucho. Pero la iglesia tiene que mantener su identidad. A mí hay una frase que me gusta mucho, mucho de Ricoeur, cuando habla de todo esto que os decía Paul Ricoeur, él dice, fijaos, qué texto tan bonito. El paradigma de la identidad ipse sería para mí la promesa. Debe mantenerse por más que uno haya cambiado. Equivale a la identidad voluntaria, deseada, afirmada, sin tener en cuenta los cambios. ¡Qué idea tan bonita! ¡Qué extraordinario! Nosotros tenemos que mantener la promesa de lo esencial, de forma voluntaria, de forma anhelada, deseada y con certeza, de forma afirmada. Cuando yo miro estos conceptos a lo largo de nuestra historia, veo que esa es nuestra ipseidad, que eso es lo que somos, que eso es lo que no podemos perder, que hemos de mantener la promesa de querer ser gente que se reúne para dar. Gente que entiende que el mensaje es el mensaje de Jesús y no solamente es un discurso, es una vivencia. Gente que espera y que espera mirando al cielo, pero a la vez ayudando a la gente que le rodea. Y gente que comprende que son criaturas y que el Señor, ¿de acuerdo?, es quien lo puede todo, que deseamos encontrarnos con Él. Hay un texto para mí, que lo hemos cantado alguna vez en algunas canciones de Romanos, de Pablo, Romanos 8, que quisiera compartir contigo porque es relevante y porque habla de todo esto. Habla de cómo podemos mantener esa promesa, quién es la clave. ¿Recordáis cuando decía a los niños cómo superar el tema de los monstruos? Mira lo que dice Pablo. En todas estas cosas, estoy en el versículo 37 de Romanos 8, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es, y ahí está la clave, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo afirma que podemos vivir en identidad con la certeza de que Jesús está ahí, de que la promesa se puede mantener por Él, porque no hay cosa creada que pueda impedir
que nosotros vivamos esa esperanza y esa identidad. Yo quisiera orar por vosotros. Yo quisiera orar para que el Señor nos dé la capacidad de seguir siendo lo que tenemos que ser. Oremos. Señor y Padre nuestro, muchas gracias por este momento. Muchas gracias porque tú permites que comprendamos aquello que nos hace ser lo que somos. Gracias porque nos llamaste para tener la oportunidad de trasladar tu mensaje a los demás. Gracias porque tu Hijo Jesús nos mostró cuán grande es el amor que tienes por nosotros y con su muerte nos hizo merecedores de la gracia, porque abrazándonos a ella podemos ser salvos. Gracias por tu Hijo. Gracias porque no vino solo una vez y no volverá. Y tenemos una esperanza que es certeza y que lo cambia todo. Y porque de tanto en tanto te reúnes con nosotros para que sepamos qué grande eres, qué bueno eres y cuánto nos gusta estar a tu lado y en tu presencia. Y deseamos que esta identidad se mantenga por la eternidad y que la nueva tierra sigamos disfrutando de ti en todos tus aspectos, de tu Hijo y de la relación que tenemos los unos con los otros. Gracias porque nos has permitido tener esta fe. Gracias por tu Hijo Jesús, en quien pedimos todo. Amén. Muchas gracias. Nos vemos.